Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Daniel y estamos en un programa especial titulado Biblia Fácil. El tema de hoy, cuatro animales extraños. Un tema impresionante de la literatura bíblica. Los primeros seis capítulos de Daniel nos muestran un Dios grande que a pesar de las apariencias está en control. En la segunda parte de Daniel nos esperan ahora imágenes deslumbrantes, impresionantes, drama y una profecía alucinante, pero el tema central sigue siendo el dominio de un Dios poderoso y justo y el conflicto de adoración. Seremos desafiados por lo que Dios reveló en esos capítulos al mirar las profecías que ya se han cumplido y esperamos ansiosos por saber cómo será el final de la historia de la humanidad. A medida que nos sumergimos en las visiones y sueños que Dios dio, encontraremos la fuerza y valentía en el Dios que se revela a sí mismo. Aunque el futuro parece incierto para nosotros, Daniel nos asegura que podemos confiar en nuestro gran Dios, el cual tiene el futuro en sus manos. En nuestra penúltima lección estudiamos acerca de la caída de Babilonia y el surgimiento del imperio medo-persa, y en la última lección encontramos a Daniel siendo lanzado al foso de los leones durante el imperio medo-persa. Pero estos eventos tuvieron lugar después de las visiones descritas en los capítulos 7 y 8. Daniel sueña y ve cuatro grandes animales, bestias, diferentes unos de los otros, que subían del gran mar, el cual era agitado por los cuatro vientos del cielo. Este sueño sucedió en el primer año de Belsasar, alrededor del año 550 a.C., cuando probablemente Daniel estaría con unos 73 años de edad. Es bueno destacar el uso de imágenes, símbolos que fueron usados por Jesús en sus enseñanzas. ¿Recuerdan ustedes lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales se hallaban familiarizados? Por ejemplo, la Escritura dice, todo esto habló Jesús por medio de ¿qué? De parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo, por ejemplo, son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. En este caso, note lo que la Biblia dice acerca de estas imágenes y símbolos, estas bestias. Y acá, Daniel capítulo 7, versículo 3, dice, y las cuatro bestias grandes subían del mar. La Biblia dice, estas bestias salían de entre los pueblos y había conflicto. ¿Qué representan las bestias, querido amigo? Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 17, da la clave acerca de esta simbología. Es interesante, la Biblia dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Entonces, las cuatro bestias representan cuatro reinos. Si se lee Daniel 7:23, se encontrará que el símbolo rey es intercambiable con el símbolo reino. Así dice el Señor, la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra. Estos grandes animales o bestias representaban entonces reyes o reinos. El capítulo 7 de Daniel mantiene un íntimo paralelo con el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. ¿Recuerdas? Una visión que amplía la otra.
Los mismos imperios representados por los metales de la estatua son ahora representados por las figuras de cuatro animales. El primer animal, que aquí está en la pantalla, el primer animal pues surge del mar. Es un león con alas de águila, el león como rey de las fieras y el águila como reina de las aves representan adecuadamente al imperio babilónico en el apogeo de su gloria. El segundo animal era como un oso y representaba al imperio Medo-Persia. Este animal, dice la palabra de Dios, se levantaba pues sobre uno de sus lados. Pues, ¿cuándo ocurrió esto? La caída de Babilonia fue sucedida por los medos y los persas, porque estos eran superiores en poder a los persas, situación que posteriormente fue invertida. Sigue a continuación el leopardo, quien representa el reino de Grecia. El leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y la agilidad de sus movimientos. Históricamente, las cuatro alas han sido interpretadas como una representación de la velocidad con la que Alejandro el Grande, el meteoro de la historia, venció a los ejércitos enemigos. Las cuatro cabezas representan a los cuatro generales que dominaron el imperio griego después de la muerte de Alejandro: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La cuarta bestia se describe como terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. La historia enseña claramente que Roma es el poder mundial que sucede a Grecia en el año 168 a.C. hasta el año 400 d.C. De paso, la expresión "tenía grandes dientes de hierro" nos muestran el paralelismo con las piernas de hierro de la estatua del capítulo 2 de Daniel y hace referencia a la crueldad con la cual Roma trataba a sus enemigos. El Imperio Romano dominó el mundo entre los años 168 a.C. al 476 d.C. Pero fue durante el reino de Roma cuando Dios envió a su Hijo. Es posible que esté sin esperanza. Usted pensó, bueno, ya he estado muy lejos de Dios. Entré en un estado de espiritualidad muy bajo, aun cuando pensaba que sabía más. Por eso decidí no seguir más con las cosas de Dios. Si alguien ha pensado de esa forma, hay buenas nuevas para usted. Dios envió a su Hijo Jesucristo, en el más degradado de todos los imperios. Entonces hay esperanza para nosotros, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Jesús vino como un milagro de amor en los tiempos del Imperio Romano, y aún dentro del imperio había personas por las cuales Cristo vino a dar su vida. Este es el caso del centurión romano. Él aceptó a Jesús y su vida fue cambiada. Lo mismo puede suceder contigo en este día. Desde nuestro punto de vista humano, los regímenes y los gobiernos tienen un enorme poder sobre nuestras vidas. Pueden apoderarse de nuestra propiedad, restringir nuestra libertad e incluso tomar nuestras vidas. Pero esta visión nos dice que desde la perspectiva de Dios, estos reinos van y vienen y que Él reina sobre todos ellos. Nosotros podemos encontrar la paz en el cambio de las mareas políticas, porque sabemos quién está a cargo. Por eso, frente al impresionante escenario de la visión, Daniel recibió de parte de Dios seguridad y esperanza al saber que los santos del Altísimo recibirán la victoria final, pues el Señor hará justicia a su pueblo al realizar un juicio. Todos los reinos representados en la visión pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre, aquellos que sean fieles al Señor. Esta esperanza está representada en la piedra que golpeó los pies de la estatua y desmenuzó, y corresponde al reino de Dios que permanecerá para siempre. Querido amigo, aparecieron desafíos y enemigos que afectaron la
fidedigna adoración de Daniel y del pueblo de Dios a través de la historia. Y en nuestro siguiente tema analizaremos este tópico. Dios te bendiga ricamente a confiar de que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, Jesús está presente como estuvo presente en un tiempo difícil del Imperio Romano. Que podamos confiar en las promesas del Señor. Y en nuestro próximo estudio vamos a amplificar este tema. Ha llegado el momento de orar, el momento de pedir al Señor su bendición. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu presencia. Gracias por el aliento que tú nos das a través de las profecías. Gracias, Señor, por los símbolos que representan pueblos, naciones, poderes. Y a través de todo, Señor, tú te haces presente para poder fortalecer y ayudarnos. Acompáñanos en este día, en estas horas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en nuestro próximo estudio de la Palabra de Dios. Ricamente el Señor te bendiga.